Bueno, para comprender el problema de la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos, hay que remontarse a cuando nos invadieron, que fue en 1898 en medio de un proyecto expansionista de un imperio, ¿verdad? Los Estados Unidos de Norteamérica tenían ese proyecto de expandirse, de dominar la América Latina, lo que ellos llamaban su patio, y dentro de ese contexto es que Puerto Rico es invadido en ese año, 1898. Desde entonces somos una colonia de los Estados Unidos y dicho sea de paso, una colonia bastante maltratada por la metrópoli. En el principio del siglo XX, en los primeros años de los 1900, las primeras décadas, la mayoría en Puerto Rico favorecía la independencia, porque en Puerto Rico siempre ha habido un sentimiento independentista. Y eso no logró, aun cuando los partidos mayoritariamente fomentaban la independencia, que se nos concediera la misma. Y eso tiene unas razones históricas. El interés de la metrópoli no era soltar a Puerto Rico. Puerto Rico era un enclave militar demasiado importante en ese momento para los Estados Unidos. Así que para crear que el respaldo, que el apoyo que había hacia la independencia fuera disminuyendo, se hicieron varias cosas. La primera, se empezó a perseguir al independentismo, se hacía delito inclusive enarbolar la bandera de Puerto Rico, se encarcelaron a los líderes del independentismo, encabezados por don Pedro Albizu Campos, el líder histórico del nacionalismo puertorriqueño, y con él a muchos independentistas, y también los encarcelaban y los perseguían. Además de eso, se creó para tratar de calmar al mundo, a que Estados Unidos tenía puesta sobre sí esa gran denuncia de que tenían una colonia. Se creó en el 1952 un estatus que se llamó Estado Libre Asociado y que realmente no alteró en nada la condición colonial de Puerto Rico. Es decir, los poderes plenarios que el Congreso de los Estados Unidos tenían sobre Puerto Rico siguieron intactos luego de la creación del Estado Libre Asociado. Es decir, que eso fue un mero cambio de nombre nada más. Posterior a eso, como el problema no se había resuelto, se han celebrado distintas consultas y fundamentalmente hay tres grupos mayoritarios, tres corrientes, por decirlo así, de lo que se quiere hacer con el futuro de Puerto Rico. Uno, el status quo, los que quieren que esto siga siendo una colonia, un territorio de los Estados Unidos. Dos, los que quieren subsumirse, anexarse en la Unión de los Estados Unidos de Norteamérica como un Estado. Y tres, los que defendemos la plena soberanía con la independencia de Puerto Rico. En esos plebiscitos y en esas consultas, siempre había ganado el Estado Libre Asociado hasta la que se hizo en el 2012. Y esa tiene una importancia particular, porque es la primera vez que los puertorriqueños dicen en una consulta por una mayoría del 54%, no queremos la relación territorial actual. Eso crea un gran cambio, porque es la primera vez que los puertorriqueños se expresan de esa manera. Así que ya ahí hay un cambio en la dirección de lo que eran las mayorías en Puerto Rico. Los independentistas teníamos antes que luchar con una serie de factores que ahora han ido cambiando a favor nuestro. El primero, se decía que el Estado Libre Asociado era un gran motor para el desarrollo económico de Puerto Rico. Eso se decía. Ahora mismo hemos visto que el Estado Libre Asociado es lo contrario, es un estatus que impide el crecimiento de Puerto Rico. La economía de Puerto Rico está estancada hace más de una década. El desempleo ha llegado a niveles increíbles, la tasa de participación es la más baja de muchos países, la emigración porque no hay oportunidades para nuestros hijos es enorme, el país se nos ha vaciado por la emigración. Así que esa primera teoría de que necesitábamos el desarrollo económico a través del Estado Libre Asociado ha probado que es una falacia. Por el contrario, es el ELA lo que impide el crecimiento. En segundo lugar, los Estados Unidos siempre usaban un cómodo argumento. Pónganse ustedes allá de acuerdo y después me piden para yo resolver. Pues ya en el 2012 los puertorriqueños nos pusimos de acuerdo en que no queremos la colonia. Eso es un gran avance. Y en tercer lugar, los intereses de los Estados Unidos, que antes eran antagónicos con un proyecto independentista, hoy en día
no son antagónicos con un proyecto independentista. Nada impide que haya una independencia próspera, una independencia en buena relación con los Estados Unidos, tanto comercial como de cooperación, como no lo impediría que todos los países independientes lo tienen, el relacionarse y el tener relaciones con todos los países del mundo. Y los independentistas, a eso es a lo que aspiramos, a que Puerto Rico se convierta en un país independiente para tener relaciones no solo con Estados Unidos, sino con el resto del mundo. Y más importante aún, porque los independentistas y los puertorriqueños no queremos dejar de ser lo que somos. Nosotros somos un país con una identidad propia, con una cultura propia, somos un país latinoamericano, somos un país caribeño con una gran herencia y nosotros no vamos nunca a dejar de ser lo que somos. No vamos a dejar de ser puertorriqueños para subsumirnos en otra cultura y convertirnos en estadounidenses. Y además, porque hay una vocación natural en todo ser humano, que es mandarse en su propia tierra. Así que, por la razón de la vocación de persistencia que tenemos todos y por la necesidad de las herramientas económicas y de interdependencia que genera la independencia de Puerto Rico, es que nosotros seguiremos defendiendo la independencia en unas corrientes históricas que son mucho más favorables que las que tuvieron los que luchaban por la independencia en generaciones anteriores a las de nosotros. El plebiscito que se va a celebrar ahora en las elecciones de noviembre de 2020, tal y como está legislado, tiene una sola pregunta y es si los puertorriqueños quieren la estadidad, que es anexarse a los Estados Unidos. La votación es sí o no. Nosotros los independentistas hubiéramos preferido una votación que fuera en un lado votas por la estadidad y en el otro lado votas por la soberanía, ¿verdad? Porque eso es el voto afirmativo. Pero al ser estadidad sí o no, que no es, estadidad no es quedarnos en el estatus actual, sino anexarnos a los Estados Unidos, subsumirnos en esa gran unión. Nosotros los independentistas vamos a votar que no, porque los independentistas tenemos un proyecto que es, número uno, combatir la colonia, que es lo que tenemos ahora. Número dos, combatir la anexión, porque en última instancia la anexión es la culminación plena del colonialismo. Y número tres, afirmar nuestra nacionalidad, defender nuestra identidad y reclamar los poderes que solamente la soberanía y la independencia dan para poder desarrollar nuestra economía y para poder enlazarnos al resto del mundo. Así que aunque la independencia no esté ahí en esa papeleta escrita, un voto por el no a la estadidad es un rechazo a esos estatus y por lo tanto un mantener vivo, mantener a flote una defensa de esos principios: identidad, nacionalidad, soberanía e independencia. Yo pienso que en Puerto Rico ha habido una especie de despertar. Yo no sé si cuán familiarizados ustedes están con un evento que ocurrió en el verano del 2019. Y es que ante una ola de corrupción, pero además un chat que se coló donde habían unas conversaciones entre el gobernador y sus más cercanos que demostraban una insensibilidad y un desapego a las necesidades del pueblo, aquí se gestó un movimiento pacífico, pero muy firme, reclamando la renuncia de nuestro gobernante. Y sin disparar un solo tiro y sin lanzar una sola bomba, pacíficamente con la manifestación constante de semanas, se logró que ese gobernador tuviera que renunciar. Yo pongo eso como ejemplo porque me parece que eso es un gran despertar. Eso era insoñable 10, 15 años atrás. Y creo que la juventud, que fue un gran motor, un gran propulsor de esas manifestaciones que se dieron en el verano pasado, ha creado una conciencia que antes no tenía. Se decía en Puerto Rico coloquialmente, el día de las elecciones los jóvenes se van a las playas. Yo creo que eso ya cambió. Yo creo que los jóvenes están muy dispuestos y muy atentos al acontecer político. Y le voy a dar un ejemplo. En la campaña pasada, que yo fui candidato a comisionado residente en Washington, cuando yo iba a las escuelas a hablar, a las universidades, muchos jóvenes se me acercaban y decían, pero ¿cómo es que nadie a mí me había hablado de esto? Eso es una cosa muy lógica cuando les hablábamos del proyecto independentista y de por qué le conviene a los puertorriqueños y por qué la colonia era una camisa de fuerza al desarrollo que ellos, los jóvenes, necesitan.
Y eso tú no lo ves con generaciones anteriores, con las generaciones que tienen mucha edad. Es muy difícil que los muevas a un cambio, pero los jóvenes sí están dispuestos a eso. Y yo creo que nos van a dar posiblemente una grata sorpresa en estas elecciones, en la medida en que ya el bipartidismo tradicional, me parece a mí, que va a perder mucha fuerza en estas elecciones. Las elecciones en Puerto Rico siempre han oscilado entre dos grandes fuerzas. Por eso dije hace un momento el bipartidismo tradicional, que es el partido que quiere la estadidad y el partido que quiere seguir siendo la colonia. Esos dos partidos han gobernado entre ellos dos desde el 1948 hasta hoy. No ha habido ningún otro partido que haya ganado las elecciones. Por eso le hablé del bipartidismo y reitero, ¿verdad? En estas elecciones estamos representados, están esos dos partidos, está el Partido Independentista Puertorriqueño, hay una cuarta fuerza que se llama Partido Victoria Ciudadana y una quinta que se llama Movimiento Dignidad, que es un proyecto más bien religioso. A mí me parece que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene unas grandes oportunidades de crecer en este momento. Tenemos un candidato que es una persona joven que maneja muy bien las redes y que además es nuestro portavoz en el Senado de Puerto Rico y que en estos 4 años estando en el Senado de Puerto Rico ha hecho una gran labor. Y nosotros, él se llama el compañero Juan Dalmau, nosotros tenemos unas grandes esperanzas en el empuje que le va a dar al movimiento independentista, que al partido que lo representa, que es el Partido Independentista Puertorriqueño. Y me parece a mí que es una gran esperanza para las luchas que se van a avecinar ahora y después de las elecciones relacionadas con el desarrollo de Puerto Rico y particularmente con lo que don Pedro Albizu Campos llamó la definición suprema, que es hacia dónde quieren ir los puertorriqueños, o seguiremos siendo puertorriqueños o nos convertiremos en norteamericanos, pero además de por pura definición, por lo que dije anteriormente, por las herramientas que se necesitan y que solo la soberanía puede dar.